De orgullo, sino causa de servicio y de entrega. Que seas mi ejemplo de disponibilidad, escudo de buena voluntad, que aumentes mi calidad, mi capacidad de trabajo y mi entrega para hacer el bien. Que sea defensa de mis vecinos y guía. Cristo nuestro Señor. Amén. Y ahora hacemos la oración por la paz en Ucrania y en el mundo. Dios Padre misericordioso, unidos como hermanos, te pedimos hoy la paz en Ucrania, que sufre la barbarie de la guerra. Escucha la voz de las víctimas, los heridos por las armas, los que han perdido a sus seres queridos, todos cuantos padecen la violencia. Infunde en ellos el consuelo de la fe y el bálsamo de la esperanza. Inspira a los responsables de las naciones iniciativas al servicio de la paz y la concordia, y no de los intereses egoístas. Protege a la humanidad de todo mal y concédenos la fuerza de la justicia y el don de la fraternidad. María, Madre nuestra, confiamos en tu maternal producción para que cese la guerra y caminemos juntos como hermanos por la senda de la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Thank you.
da vuelta.